Hola, bienvenido a Jardín Kioto. Vamos ahora a demostrar con una pequeña planta lo que es un tanuki. Mostramos antes algunas fotografías de alguno y quiero que ustedes vean lo sencillo que es y que realmente puede hacer cualquier persona que tenga una planta pequeñita y yo un palito con alguna forma. Empezamos. Entonces, vamos a hacer rapidito este, que es muy sencillo realmente, para que ustedes vean el principio de la ejecución de una de estas obras. ¿Lo doy bien? Es así, eso Alexis, tiene poquitas raíces parece, ¿no? Sí, pues son esquejes. Pues tengo una planta nuevita que tiene esquejes, ya se lo he cortado a los otros más grandes, pero están saliendo ahora los importantes, que son estos brotecitos blancos, que los que habíamos hablado en videos anteriores. Fija, eso es lo importante de la raíz, no esta otra parte. Pero teniendo eso, estamos muy bien. ¿Cuánto tendrá ese esquejito? 2 años. Aquí está, este es el primer año que era de esqueje, que se nota por la diferencia de madera, y este es el brote del segundo año, y estos son los brotes que ya vienen para el tercer año, que ahora aquí es la primavera que empieza en este momento. Como les dije, lo íbamos a hacer rápido, entonces no necesitamos hacer una canal, pero normalmente se podría hacer una canal y por ahí ir guiando el arbolillo. Entonces, lo unimos a la piedra, a la madera. Ahí ven. Es primera vez que lo veo hacer con cinta. Generalmente lo veo con alambre. Sí. Por ser chiquitito lo hace con cinta. Sí. Es que el alambre hay que tener precaución porque crea después unos surcos muy feos. Entonces, para evitar eso, uso alambre, o sea, uso esta cinta. Y como este tiene que crecer harto todavía, mejor hacerlo así. Ya, ahí ven. Entonces, con esto queda unido ahí. Ahí. Entonces, ahora vemos los alambres de anclaje. Ponemos una sola mallita. Por aquí un alambrito. Pasamos por el otro hoyito, el otro alambrito. Ahí. Listo. Y como es chiquita la maceta y la planta y todo eso joven, ponemos un solo tamaño de sustrato. Podría ser el mediano abajo y después este no es tan urgente. Y como estamos con la raíz al aire, mejor hacerlo rapidito. Entonces,
y estaríamos prácticamente terminados. Importante de aquí que como es más fácil hacer por aquí adentro la colocación de la planta, aprovechando la misma curva, porque la misma curva va a aplastar la planta. Pero aquí quede más natural, es mejor ponerlo por arriba de la madera. Ese es un consejo que les doy a ustedes por la experiencia nada más de este tipo de trabajo. ¿Están llamando a misa? Están celebrando que terminó la rodita. ¿Ves? Muy rápido esto. Cualquier persona que consiga un palito por ahí en una excursión del campo y consiga algún arbolillo joven, lo puede hacer. Ya, pero usted también vende esos pre-bonsai, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué valor tiene un pre-bonsai así? Uno de estos vale $3,000, $5,000 pesos. Barato, ¿no es cierto? Sí. Se va para que le compren a usted. Sí. Tengo varios. Pero uno así flaquito como este sale $3,000 pesos. Ahí estaría. Listo. Entonces, esto como ven, está listo. Muy fácil. Cualquier persona puede hacerlo y puede así ya iniciarse en el mundo del bonsai. Recuerden, esto se llama Tanuki. Gracias. No se olviden de seguir nuestro canal, poner me gusta. Hasta el próximo video.